Sería fundamental que también se aprobaran o se apoyara el plan de infraestructuras que la Junta de Extremadura está poniendo en marcha con los acuerdos de los distintos grupos políticos. Y ahí también es fundamental el tema del desarrollo definitivo del tren, más allá de las visitas del ministro y de las buenas intenciones, que se plasme en algo. Pero claro, que venga Monago a decirnos a nosotros, los socialistas, que qué pasa con la plataforma logística de Badajoz, cuando lo que hizo él en 4 años fue gastarse 20.000 euros en una piedra, es ciertamente triste. Lo que se pide a Monago, al PP, es que luchen conjuntamente con todos los extremeños, con la Junta de Extremadura, con la Junta de Extremadura, con la Asamblea de Extremadura, con todos los representantes sindicales y organizaciones empresariales, para que el Gobierno de España, para que el Estado sea solidario con Extremadura. Por ejemplo, en que cuanto antes salga adelante el plan de empleo extraordinario para converger en las cifras de paro